Muy buenas, mis relámpagos, aquí es el 115. De nuevo estamos en otro nuevo capítulo de Cry of Fear, el tercer episodio concretamente, si no me equivoco. En el anterior episodio justo morimos cuando encontramos el camino por el que había que ir, que era por el sótano. Así que vamos a cargar partida, a ver dónde fue el último guardado que hice. Porque recuerdo que era en la sala donde nos dieron la pistola, había que ir hacia atrás para poder ir al sótano, para ir para abajo, para descargar esas que eran como de caracol, que estaban en el ascensor en medio, que no funcionaba. Así que dicho esto, vamos a darle, ¿vale? Y a ver si no me asusto con cosas que ya me asustaron en el capítulo anterior, porque siempre me pasa lo mismo, que me asusto ahí. Vamos allá, a ver. A ver qué tal. Vamos a ver qué ocurre. ¿Dónde estamos? Estamos en el mismo punto de guardado que dejamos el primer directo, o sea, el primer vídeo, perdón. No sé si era por aquí ahora mismo, la verdad. Ahora me han dejado un poco roto el culo, la verdad, porque no me acuerdo. Estaba la nota. Había que llegar abajo, por la sala donde conseguimos la pistola. La sala que conseguimos la pistola fue en el segundo piso, me parece. Así que me voy a meter aquí. Vale, hay que ir al sótano, eso está claro. Llega al sótano, vale, ahí, correcto. A ver si era por aquí. ¿Qué tenía puesto en el 3? ¿La pistola? No tenemos ni una puñetera bala, vale, me encanta. ¿Y el inventario cómo va? Tenemos las llaves de basement. Vale, pero hay que ir al sótano, así que me importa. O venga, a ver. Yo creo que es por aquí la sala de la pistola. A ver, espero no asustarme otra vez con algo. No me acuerdo de una mierda, ¿eh? Ya me acuerdo, pero claro, como pasa una semana, creo que es por aquí. Creo. Sí. Creo que está... Vale, aquí cogimos la pistola. En este hueco de aquí, pues tiene que ser hacia atrás. Porque nos costó llegar ahí arriba. Vale, a ver. ¿Y ahora para salir de este cuarto? Por aquí. Aquí no salió el hombre aquel debajo de la cama. Así que, a ver. Hay que irse de aquí. No pillo bien el timing, vamos a esquivar a muchos enemigos, pero bueno, perdonadme. Sí, inmólate, inmólate, bicho mierda, inmólate. No tenemos para nada para curarnos, hay que ir con mucho cuidado, la verdad. Vale, la cosa es, era por aquí, no recuerdo mal. Y, bueno, no sé, ahora, espérate. Esto lo leímos, sí, me acuerdo. Aquí estaba el cuarto oscuro aquel, con las fotos. Pero ya hay un enemigo, me la piro, ¿vale? ¡Que te jodan! ¿Por aquí? Vale, vamos bien, era por aquí, perfecto. Bien, bien, llegamos. Aquí abajo, aquí había un enemigo, por ahí, y morí. Vale, pero ¡ay! Coño, ¿ya? Tronco. Pega fuerte, ¿eh? Y mucho. Y yo sin balas en la pistola, sin cura. Me encanta esto, es la vida. La vida misma. ¡Que te jodan, bicho mierda! ¡Qué feo eres, cabrón! Vale, pues estamos aquí. Está totalmente bloqueado, no puedo abrirlo. ¿Cómo que no puedo abrirlo? Pues si es por aquí, el sótano, ¿no? No me la contés. No, tío, pues esto tiene que ser el sótano. ¿O es aquí? Vale, es aquí. Es aquí, es aquí, es aquí. Esta puerta no se abre. Voy a probar a usar la llave. Bueno, voy a acercarme un poco más por si acaso. No es el caso, vale. Pues, para adelante, qué remedio. O morí aquí dentro, ahora no me acuerdo de morir. Pero, espera, espera. Señora, ¿me explica usted de dónde sale? No, muero. ¿O no? Aún no.
Pero espera, un momento. Ya sé que estoy a punto de morir otra vez y que me reinicien y todo, pero... ¿me explica alguien cómo se ha visto como algo ha roto la puerta? Porque hemos visto como un ser. Y de repente estaba esta señora detrás mío. Tendrá instintos de mago hacker, como yo, supongo. Una jeringuilla me vendría ahora, vamos. Entraría perfecta, ¿eh? Porque si no, me veo otra vez ahí, ¿eh? Es que me parece que voy a morir. Estamos fucked. A ver, que siempre tenemos la opción de correr y tal, ¿no? Pero... no sé. Están de herido, no sé si yo voy a correr mucho, ¿eh? Piso uno, vale. Bien, bien, bien. Bueno, al menos si muero sé dónde tengo que ir y voy del tir y ya está, ¿vale? Un punto de guardado me sirve. No sé si haciendo el truco del almendruco de cargar partida me volvería en la vida, pero bueno. Al menos tengo punto de guardado. Está bloqueado desde el otro lado, pero por si acaso voy a probar la llave. No. Y esta. Ahora sí, vale. Perfecto, era aquí. Bien. Munición para la pistola, la cual voy a ponerle ya. Al menos podré guardar un poco más la distancia. La cosa es que necesito vida, la verdad. Y que va a haber un sustaco dentro de poco también. También lo sabemos todos, ¿no? Es un juego de miedo, va a ocurrir, todos lo sabemos. Una jeringa, por favor, una jeringa. ¿Qué cojones es esto? Para resistir la influencia suicida. What the fuck? ¿Cómo que influencia suicida? ¿Pero qué me estás contando? Influencia suicida. Bueno, 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 bueno. Lo que faltaba ver ya aquí. Vale, pues no podemos acercarnos ni de broma a eso, ¿eh? Aquí nada. Joder, tío, una jeringuilla, por favor. Una. Vale, ha desaparecido el cadáver. Aquí tampoco hay ninguna. Estamos muy mal de vida, pero muy mal. Estamos fucked. No veo ni una jeringa, tío, no me jodas. Otra. Vale, no veo, no veo, no veo. Vale. Esto de los suicidas es un problema, ¿eh? Es un problema. Bueno, espera, que me he equivocado, perdón. Ahora. Es lo mismo, ¿no? Míralo. Le veo la sombra. Me sirve. Me queda una bala. Una jeringuilla, por favor. Tío, ni una, no me jodas. No quiero volver a morir. Es lo que va a ocurrir, pero bueno. Pues que solo tengo una bala. Como vea otra ahora, estoy jodido, ¿eh? Una sala de suicidio, parece esto, ¿no? ¿No puedo saltar la valla? Ah, está el techo muy bajo, vale. Vale, a ver. Una jeringa, por favor. Un vídeo. Encuentra un reproductor de vídeo. ¡Jeringuilla! ¡Hostias! Nunca me has venido tan bien, por favor. Nunca. Nunca me había venido tan bien. ¡Buah! Lo estaba pasando mal ya, ¿eh? Sin poder curarme. Tenemos un reproductor de DVD. O sea, de VHS de vídeo, vamos. Vámonos. Ya puedes ir más tranquilo, menos mal. Lo sabía. Escuchar el ruido delata mucho, bicho. Vale. Solo nos da un hit. No está mal, no está mal. Bien hecho. Balas de pistola me vienen como anillo al dedo. No voy a probar la bala porque es solo una. Nos volvemos a poner esto, que es para no gastar recursos. Llevo el cuchillo en la mano, sí. Vale. La puerta no se abre. Pues esta, tampoco.
Hola. Está bloqueando mi camino, ya. Ya lo sé, amigo, ya. ¿Nosotros hemos venido de aquí o de aquí? ¿De dónde hemos venido nosotros? A ver. Has desbloqueado la puerta, a ver. Ah, esta es la que nos abría desde el otro lado, vale. Me importa. ¿Será por aquí? No, por aquí he venido. Hay que encontrar el reproductor de DVD, ¿no? Entonces, encuentra el reproductor de DVD, o sea, de vídeo. Y aquí no se abre nada, vámonos. Por aquí mismo. Vamos a guardar ya que hemos conseguido la cinta y toda la pesca, que ni tan mal. Pues supongo que habrá que volver al hotel, ¿no? Para poder... ¡Ojo! Él hace ruido por pisar el cristal, qué guapo. ¿Para arriba podemos ir? No, está bloqueado, pero... Y por aquí tampoco. Vale, pues tenemos que llegar a alguna habitación que tenga una cinta para poner vídeos, la verdad. Vale, esto por aquí. ¿Podemos ignorar todo o no? Bueno, habría que estar pendiente si vemos un reproductor de DVD. O sea, de. Como digo, perdón, como decía, de VHS. De vídeo para. Para ver qué podemos hacer. Esto no se abre. Y esta tampoco. De aquí no podemos ver nada. Esta tampoco se abre. No tenemos la llave ya. Vale, perfecto. Digo, a ver si por casualidad lleva en el móvil algo, a verlo. Pero no. Esto sigue con la valla. ¿Esto es el reflejo de la luz? Parece que sí, ¿no? Aquí no podemos hacer absolutamente nada. Vale. Aquí es donde hemos estado la mayor parte del tiempo. Vamos a ver si más arriba podemos hacer algo. ¡Ojo! Nota secreta 3. Esta creo que no la hemos leído, ¿eh? Ahora necesito matar un par de niños y atrancar el ascensor en el vestíbulo por lo que solo el personal puede acceder mediante un código secreto. Supongo que los niños no lo encontrarán. Que solamente tendrán que usar las escaleras. Madre mía, el ruido que hace aquí, ¿no? Está todo encadenado. Y me pregunto qué habrá pasado. Pues no oye ruidos raros. Yo a ti no querría entrar ahí, la verdad. Personaje. A ver arriba. Estamos en el cuarto piso. There's a keypad next to the elevator. Ah, el código. Nos lo pedirán luego, imagino, ¿no? No sé. ¿Y si pongo un 2, 3, 4? No ha colado. Lástima. Nice try. Tú. Nada. A ver. La puerta no se abre en la cuarta planta. Pues vamos a la 3. Porque no hay más escaleras, ¿no? Están estancadas, ¿no? Pues sí las hay, pero no las hay. En fin, vámonos. Estamos en la planta 3, a ver si... Vale, podemos entrar. ¡Hostias! ¡Qué bien me viene esto, tú! Otras 15. De lujísimo. Voy a seguir el consejo que me dio Iván Toledo. Fue creo en el anterior episodio que intenté guardar balas. Pues lo voy a hacer. Porque dijo que me harán falta. Básicamente. Estaba en la planta 2, pues al final hemos acabado donde estábamos. La verdad. A ver en esta habitación. Es para reproducir vídeo o algo. Aquí no podemos entrar. Aquí hay un PC, pero no. Es del año de la Kika. Básicamente no. Aquí hay un sofá, pero no hay tele. Esto tampoco se abre. Esto tampoco. A ver, por si acaso me voy a preparar por si viene el señor ese debajo de la cama otra vez, ¿vale? Vale, parece que no. Aquí, como vemos, no hay tele, tampoco. Aquí no hay nada. Perdón si me atasco con muchas cosas, es que yo no suelo jugar en PC y me atasco. ¿Vale? En menos de estos saltos que es que cuesta. Aquí no hay para ver vídeo. Tampoco. Nada, pues vámonos de aquí a ver.
A ver, salimos de esta puerta ensangrentada. Aquí nada. El ascensor nada. Pues vamos por aquí a ver. Tío, pues no puede ser mucho más lejos. O sea, no me jodas. Vámonos a la 4. Ah, pues tampoco vamos a la 4. Aquí nada tampoco, joder. Siempre me pierdo, tío. Estamos en la planta 3, ¿no? A ver, voy a probar donde el save point. Que es por aquí. Hay una tele. ¿Puede ser aquí? No me jodas. Tío. Ah, es un... No me jodas que es un DVD en vez de un VHS, tío. No. No me jodas, tío. Daba por hechísimo que era aquí, nen. No me la contés. No me jodas, tío. Es que donde nos tenían encerrados tampoco era. A ver aquí. Aquí es donde nos ha saltado el bicho que me ha ido corriendo, ¿verdad? No me jodas que también es DVD. Por favor, no, por favor, no, por favor, no. No quiero mirar. Me cago en todo lo cagable. ¿No era aquí donde hemos visto al bicho que me ha ido corriendo? Vamos, yo tenía, juraba que era que sí, Encima no se abre una puta puerta, ¡qué asco! Esto es desde arriba. Igual en esa habitación, es que ya no sé dónde ir. Es que ahí donde estaba la sala esa no era, tío. O sea, donde cogió la cinta como tal. Podría ir el interruptor y tal, ¿no? Ando más perdido, macho, en este juego. No es para nada intuitivo. Madre mía, tío. Pues, va a ser la serie más larga de la historia porque no está nada bien especificado dónde hay que ir ni nada, tío. Qué coraje. Esto no se abre, tío. O tengo que ir abajo, yo qué sé, tío, otra vez. Ya, yo no sé dónde ir. Os juro que no sé dónde ir, ¿eh? Es que aquí no es. Pues no, a ver, no hay ni tele ni hay nada de nada, tío. ¿Qué va? Ni de puta coña hay nada aquí. Me estoy volviendo todo loco ya, tío. Más. Voy a meterme aquí a ver, es que ya no. Tiene VHS, tiene VHS, tiene VHS, tiene VHS. Oye, tío, que te estoy esquivando, muérete, hija de puta. Tiene VHS, vale, a ver. Menos mal, a ver. ¡Hola! Le ha cortado la cabeza, tú. 2769. ¡El código del ascensor! 2769. Acordarse. 2769. Vale, para el ascensor era por la escalera de caracol. La escalera de caracol era...
Creo que estamos en la planta 2, pues creo que estamos cerca. De hecho diría que es... No, aquí. Era por aquí, ¿no? ¡Sí! Por si acaso que no me fío. Porque ahora sí que nos toca venir aquí. Puede ser que aparezca alguien. Ah, esto ya lo he leído, verdad, perdón. Dos, siete, seis, nueve. He escuchado algún ruido raro, ¿eh? Vámonos en el ascensor. Cinematicus, vale. ¿Para abajo? ¿No nos interesaría ir más hacia arriba? Señor Character. Oh, vale. ¿Pero qué diablos? ¿Qué es este lugar? Madre mía, la sangre, tú. Hostia, más balas. Uy. Me voy a equipar la pistola. Que me lo veo venir. Bueno, aquí no voy tan tranquilo ya, pero aquí no hemos estado, la verdad. Más balas, uy. Demasiadas balas nos están facilitando. Y se oyen unos ruidos raros que alucina ya. Lo que una curación tampoco te diría que no es juego. What the fuck? What the fuck está sonando, nen. Más balas. Uy. Uy, demasiadas. O jefe o algo. O sea, no, a mí no me jodas. Si no es muy a oscuras y el jefe, me pongo la pistola sola. ¿No te dejan entrar a ningún apartamento? El tío no sé si hace el ruido porque está herido o porque está acojonado, la verdad. Una curación, tío, una curación. Como sea boss fight, me muero. Soy alguien. ¿No puedes bajar hasta más abajo con el ascensor, chaval? No sé, digo yo, ¿eh? Más balas. Uy. Uy. Pero dame cura, por favor, cura. ¡Una siringe! ¡Una jeringa, por favor! ¡Adiós! ¡Adiós, que yo me tengo que meter ahí! ¡No me la contés! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué coño ha sonado? O sea, más se ha iluminado más según ha avanzado, ¿verdad? Mal rollito, ¿eh? Y no tengo que curarme. ¿No? No tengo, ¿no? No. Mal rollo, ¿eh? Para guardar. Bueno, me sirve, me sirve. Al menos un punto de guarda, o me sirve. Ya es algo. ¡Si eres un jefe, voy a por ti! A ver, cinemática. De que menudo pringao, vaya cara mierda tiene el pavo. ¡Hostias! Motosierra, tú. ¡Cojones! ¡Parece de Hellraiser! Vale, hay luz, hay luz, hay luz. La movilidad del enemigo bien y tal, ¿no? Hay que darle ahí, imagino, ¿no? ¡Ay, mierda! Vale, creo que voy a hacer una cosa. No parece difícil. Voy a pegarlo con el cuchillo. Vale, a ver. Volvemos a poner la pistola. Bien, bien esquivado. Bien esquivado.
¡Hostia, que me mata de una! ¡No me jodas! Vale, vale, vale. Vale, pero al menos lo sabemos. Vale, 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 vale. Me puedo equipar esto y voy a poner el jefe otra vez, va. Vámonos. Vale, ya sabiendo cómo va, ya está. O sea, ya está. Que no me toque, no puedo omitir la cinemática. ¡No! ¡Hostia, pues sí! ¡No, tío! No sabía cómo, puto juego tramposo, tío. Le daba el intro por probar y más. ¡Hala, tío! ¡Vaya robo! ¡Joder! No me la cuentes así, tronco. Bueno, ahora sabiendo cuál es al menos. Vale, a ver, con cuidado, vamos con cuidado. Mientras que esquivemos no hay problema. O sea, hace la animación y ya nos hemos movido sin problema alguno. ¿Y si lo hago con la pistola? ¿Qué pasa? No tengo tantos cargadores. Voy a recargar. Me va a tocar recargar entre medias y no quiero. Casi que prefiero el cuchillo, ¿eh? ¡Cámbiame! Vale, sí, es mejor el cuchillo, ¿eh? Es mejor el cuchillo. Pues no es tan fácil la boss fight como parece, ¿eh? Porque se me acaban las balas. Ya casi está, una más, una más. ¡Una más! Las balas justas, vale, perfecto. ¡Eliminado! ¡Vete a Hellraiser, hijo! ¿Te pareces un huevo? ¿Ha vomitado o qué ha pasado? Ha hecho... Se ha escuchado y falleció. Bueno, se ha quedado ahí desplomado otra vez. La verdad. No he visto una habitación. Oh, oh. ¿Me he desmayado? ¡Eh! Vale, vale. Ah, muy bien. Ya, ya sé que es dangerous. ¿Qué cojones? ¿Quién era? ¿Nadie? Capítulo 2, ¿quién es el doctor? ¡Hombre, hemos sacado un capítulo! ¡Bien! Vale, pues después de cada capítulo intuyo que hay jefe, ¿no? Vale. Cuanto menos peculiar la historia, la verdad. Lo voy a ir dejando por aquí. Ya llevamos casi los 30 minutos. Total, no pasa nada, un minuto arriba, un minuto abajo. Qué curiosidad, ¿eh? Porque el juego me gusta, es raro, pero me gusta. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Seguimos la semana que viene. Capitulazo, ha habido boss fight. Nos han robado la boss fight, para variar, a mí siempre me roban. Y por aquí me despido, chicos. Dadle un pedazo de me gusta si os ha gustado el vídeo. Suscribiros, activar la campanita para que esté aquí abajo para que os notifique todos mis vídeos y directos. Tenéis todas mis redes sociales aquí abajo también. Compartirlo con amigos, redes sociales y familia para que llegue cada vez a más gente. Y con esto dicho, chicos, nos vemos en el próximo episodio de Cry of Fear. Nos vemos en un rato en directito. Nos vemos en la próxima tormenta, gente. ¡Chao!